Hello, hello. Thank you for joining, guys. Give me a second here. Let me set everything here. Gussie. thank you guys for being here i see aista so thank you guys welcome and thank you very much for joining today's class today's session 10 is november 29th some of you already have your your payday right paycheck today so we're going to continue with yesterday's class and um, also we're going to answer questions right we have some questions still pending from yesterday but we're going to cover that today Okay, todas esas preguntas que no contestamos, ¿verdad? Tengo una de ayer con Mary pendiente y alguien más me escribió hoy por la tarde y pues vamos a ver esa pregunta hoy, right? And what else? We're going to talk a little bit about, you know, the topic that we started yesterday about um possessive adjectives, possessive pronouns, and also we're going to start, you know, a, Talking a little bit about the um, um, present continuous porque de eso no hemos hablado aún, hemos explicado nada más qué es lo que lleva. But we're going to talk about it today. Okay? So before we begin, antes de comenzar, voy a pasar a asistencia. Permítanme vamos a buscar la lista de ustedes. Está acá. <coughs> Audio. Aquí estamos? Okay. So, today is the 29th, como les decía, ¿verdad? Algunos tienen payday hoy, otros mañana, y luego pues la next week you're going to have um, your aguinaldo ready. Give me a second, today is Tuesday, aquí está Tuesday. Vamos a ver, Ahí estamos. because you give me a moment and i'm going to pass the attendance okay Very good. Comencemos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present eh, teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltes de Nerio. Andrea Verónica. No. Carol Carolina Roxana Ruiz Oliva. Cristian David Castro Rivera. Damaris Elizabeth urquilla Artiga. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present teacher. Eh, Gabriela Carolina Calderón jarquín Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Okay, thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemí Vanegas Correas Juan Javier Moreno Rivas. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. María Elena Martínez de Escalante. Present teacher. Thank you, María Santos López López. Present teacher. Thank you, Norma Lizeth Crespino Orellano. Sara Cristi, Cristina Moreno Quijada. Sara Cristina. Eh, Víctor, no, perdón, Huberto Isaí Benavides Larios, que no se presenta, por cierto. Eh, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Nada. Eh, Wilson Armando Villa Galdanes Y Zulma Maribel Guerrero Mejía. Por ejemplo. Bueno, tengo two presents aquí. Es Normalicet y Gabriela Caldero Carolina. Pa, ya, ya les puse el, el sistema Present Bye. teacher, yo Víctor Alfaro. Ah, vaya, Víctor, Thank you so much. Yeah. Ahorita lo ponemos acá. Okay, guys. So thank you, thank you. Now, um, con respecto, chicos, a los links que les mandé hoy, ¿verdad? Recuerden, I mean, that's not homework assignment. Okay, no worries at all. ¿Verdad? No es que, uy, hágalos todos. No. No, whenever you have the time, cuando usted tenga tiempo, just you know, uh, set that time apart and start practicing, verdad? Lo que hice fue, y por eso es que me tomó un poquito de tiempo porque. Manuel Alejandro, presenta. Ahorita se le agregó la asistencia. Eh, lo que yo hago es que esos links se los acorto para que no se vea un solo desorden ahí en el, en el WhatsApp y se los clasifico por tema, verdad. Por eso es que me toma mi tiempito <laughs> y buscar los links también, verdad. Entonces, I'm sorry that it took me longer, but there you have. Pero ahí los tienen ya. And um, my recommendation is to practice as much as possible, right? This is like going to the gym, right? If you go to the gym, so you will see, you know, uh, that on your body. You will see the um, evidence on your body, right? So if you want to improve, you know, in English, you have to practice a lot. I can practicar muchísimo. Eh, aprovechando, pues, el consejo, también recomendarles, verdad, que. Eh, practiquemos mucho con canciones, ¿verdad? Especialmente pues la música más como ochentera, 90s, en early 2000s, porque muy probablemente, ¿verdad? Les va a ayudar con vocabulario, las letras eran diferentes, pronunciation, fluency, right, uh, Vocabulary words, un montón de cosas. Expose yourself to English. To authentic English. Hay que exponernos, hay que pon, eh, tratar de escuchar, ¿verdad? Cosas en inglés. Teachers es que no entiendo, don't worry, you'll get there, ¿verdad? Hay algo que en inglés se llama limpiar el oído, le dice, you have to clear your ear, pero no es con el hisopo. No, sino que vamos a empezar a escuchar y vamos a empezar a acostumbrarnos a los sonidos. Luego, Poco a poco, eso se va convirtiendo en algo más como natural, ¿verdad? Pero si no nos exponemos al idioma, chicos, va a estar bien difícil. Bueno, coming back to the topic. Yesterday, we started um, with vocabulary words and we separated, right? We separated um, the two categories. We have clothes for work and we have clothes for leisure. Or the pronunciation, we say it's clothes, right? Clothes for work and clothes for leisure. So, we were saying that we have some uh, clothing items that we wear when we go to the office, when we go to work, and we have clothing items when we are at home, right? También, pues yo les compartí ahí un, un PDF con vocabulario para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? ¿Qué es algo que no vimos ayer? Bueno, ayer. ¿Verdad? No pudimos hablar un poquito acerca de los colores. Ay no, aquí voy a poner esto. Colors, right? Um, hay como unas paletas, digamos así, uh, color plate, right? Paletas de colores que generalmente no vemos cuando estamos, ¿verdad? Eh, estudiando los colores. So here we're going to see how we can go from un color claro a un color oscuro, right? Y cómo hacemos eso, teacher? Agregamos dos palabras, verdad? Bueno, en este caso, two adjectives: dark and gray. Dark, oscuro; gray, ya va como un claro, right? For example, take a look at the, uh, the at the color palette that we have there, una paleta de color, right? So we have red, we have pink, orange, yellow. Right, but but um, also we have those pastel colors. Right, pastels colors or pastel colors, sería verdad. They have a different shade. Right, tienen como un tono diferente. Teacher, qué significa shade? Tono. Right, qué se lo puede escribir. Shade is es tono. Right? Entonces, it has a different shade. And we have white, light gray, and gray. Hmm. Entonces, teacher, quiere decir que yo puedo sacar, acabar las tres versiones, ¿verdad? De los colores. Por ejemplo, tenemos aquí light gray, gray, and dark gray, ¿verdad? Gris claro, gris y gris oscuro. Entonces, al agregarle yo el adjetivo light or dark al color, entonces yo lo convierto en un color claro oscuro, right? Si ustedes ven en la paleta, siguiendo, ¿verdad? We have green and we have dark green, right? Light green, green and dark green. ¿Verdad? Está el verde claro, verde, verde oscuro. Light blue, blue, dark blue. And then we have purple. Right, and besides that, we have lots and lots of colors. That, by the way, creo que tengo tenía un vocabulario para pasarles a ustedes con respecto a eso, porque esos son los colores básicos, ¿verdad? Eh, no, no son los primarios, porque los primarios creo que son ya los blue, red, uh, green, etc. But this is just a basic color palette, okay? Entonces voy a pronunciar nuevamente los colores y vamos a hacer la pregunta ahí about your favorite colors, okay? So we have Red, pink, orange, yellow. Ese color yellow no es yellow. No, es como cuando nosotros decimos hielo en español. Se han fijado? Ponerle hielo al vaso. <laughs> yellow, right? Yellow. Then we have light green, green, dark green, light blue, blue. Dark blue and purple, right? So those are the colors on the color palette. Then the tubes. Ahí hay unos tubitos. Se llaman paint tubes, right? de pintura, paint tubes. We have white, light gray, gray, dark gray, beige right beige <laughs> light brown brown dark brown and black those are you know like kind of different shades now guys what what about you what are your favorite colors right what's your favorite color if someone comes si alguien me le pregunta, what's your favorite color what would it be okay váyanse and say chat and please type your favorite colors okay i'm going to give you mine le voy a contar cuál es el mío Lo voy a editar acá. Voy a sacar la pizarrita. My favorite color is mauve. Mauve. That, this is my favorite color. A alguna gente le llama rosa vieja, le llama como, no sé, pero es un tono como rosado, pero it's different, right? Ese es mi color favorito. Ok, se pronuncia. Move. Mauve, right? learn how to pronounce it and then you click on it. Move. Bueno, no sé si estoy compartiendo sonido, permítame. Sí, va. Ahí está. Move. It's move, right? If I listen to that here. Move. Move. Es eso, es. En español creo que se dice malva. Ok, malva. Mm -hmm. That's my favorite color. What about you? What's your favorite color? Type it in the chat. Dice Guillermo. My favorite colors, porque son dos, my favorite colors are red and blue. Okay, very good. Red and blue. What about the rest, guys? What about you? My favorite colors are mauve. In my case, mauve, olive and and what? And blue. green olive, es como un verde olivo, ¿verdad? Algo así. Okay, dark blue. Yes, dark blue is very elegant, right? Black and pink. Okay. Good combination. I remember when I was a little girl, I would love the combination of black and pink. Me encantaba la combinación de black and pink y lo peor es que en aquel entonces los colores neones eran bien bien populares, ¿verdad? Entonces, era un black con con un pink neón. Hmm. Super hiper mega llamativo, pero bueno. My favorite color is white, dice Fátima. Okay. Okay. Very good. Excellent. Now, guys, if you want to know, right, si ya hablamos, como les decía, de una paleta de colores diferentes. Por ejemplo, si yo quiero si yo quiero saber más sobre pastels, ¿verdad? Pastel color palette. Teacher, ¿qué es palette? Una paleta. Parece como, como una palabra francesa, no sé. Se me viene, ¿verdad? Entonces, here you have, uh, you know, the pastel color palette, right? You can um, sometimes, algunas veces ahí vienen los colores, pero podemos voc vocabulary, right? And there you have, right? So you can see different colors and the different shades, right? For example, not this one. Ah, okay. What about this one? Look, tenemos peach puff, Mr. Rose, pale aqua, aqua creo que es no sé, Alice blue, Dom torso, corn silk, etc. O sea, son ya colores diferentes, right? Entonces, whenever you want to look up more colors, right? I puede buscar la paleta de colores on Google, uh, yeah, on the website. Okay. So that's about your colors, okay? Pero, ¿qué hay entonces de los colores y la ropa, right? En este caso, chicos, cuando nosotros estamos describiendo ya la ropa y estamos dando información acerca de la ropa, right? There is something that we need to consider. Recordemos que aquí ya los colores se convierten en adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, right now. Vamos a ver quién revisó el vocabulario que le mandé. ¿Ok? If you can see my shirt, right? If you can see my shirt, no sé si me pueden ver a mí o si están viendo a alguien más en la pantalla, pero I am wearing, estoy usando, estoy vistiendo, ¿verdad? Una blusa que es como baby pink. Baby pink sería un rosa pastel And rayitas. ¿Cuál es? la palabra que ocupo para las telas rayadas. Vamos a ver quién revisó el vocabulario. ¿Quién se acuerda? Ajá. No lo revisaron, ¿verdad? Bueno, en la última página del PDF que les compartí, no, checked es la number 18, es la cuadriculada, pero con cuadros grandes. Uh -huh. Plate. Es cuadriculada, pero es con cuadro pequeño, así. Striped. Muy bien, striped. Uh -huh. <laughs> My favorite color are, dice Andrea, red and dark blue. Yeah, beautiful colors. Yes, this is a striped blouse, right? It's a baby pink, right? Striped blouse. Entonces, es una blusa rosa pastel. ¿Verdad? O rosa, su rosa suave eh, rayada. Entonces, cuando yo voy a dar los adjetivos, en este caso los colores, van antes que los nouns. ¿Verdad? Recordemos eso en inglés. Adjectives go before the noun. Es al revés en español. Los adjetivos van después del nombre. En inglés van antes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen dos ejemplos. The suit is blue. right? The suit is blue. Acá abajo. The pajamas are red and white. The pajamas are red and white. So, in that case, right, um, you can include that at the beginning or you just can give characteristics of this, you know, uh, particular, I would say, um, closing item, verdad? No sé si tienen preguntas. Ajá, uh -huh, sí, right. No sé si tienen preguntas hasta el momento, chicos, con esto. O quedó claro. Dun, dun, dun. Bueno, espero que sí. Si no, pues ya saben, aquí me pueden hacer preguntas. No hay ningún problema. Solo déjenme voy a guardar algo aquí que tenía pendiente. Bye. Let's continue. Let's read the conversation. Ok. De aquí partimos ya a ver un poquito acerca del tema que empezamos ayer. okay so i'm going to read the conversation first and then i'm going to ask for some volunteers right? volunteers to read the conversation okay so it says the conversation's name is it's a disaster right it's a disaster so it's a listen and practice we have a conversation between pat and julie right so pat says great our clothes are dry where is my new blouse what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Mm. No, it's not mine. Give me a second. No, it's not mine, right? Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's, it's these new, new blue jeans, right? Whose jeans are they? Um, they're mine, sorry, right? So I always, always, always recommend, right, that if you have something new, a piece of clothing that is new, nunca los pongan la lavadora si no sabes si destino no, right? So in this case, the poor girl put the pair of jeans and los jeans mancharon toda la ropa, ¿verdad? así que that's what happened within the conversation. Okay, so Guillermo, please help me with the conversation with someone else. ¿Qué más va a leer conversación hoy? Okay, Victor, Victor and Guillermo, comience, Guillermo, please. Okay, teacher. Please, wait, all clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Why it is mine? It is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. What is the problem? It is has new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Thank you guys. Thank you very much. Okay, Mary and who else? Mary, ayúdame con la primera. And then who's next? Solo levanta la mano para que yo vea. Ahí está, Wilson. Ok, comience Mary y siga usted, Wilson, please. Gray, or clothes are gray. Where is my new blues? What's the color it is? It is with, with it. Uh, it's white. Uh, it's, uh, Nana, no. Here. Is a light blue blouse? It's, it's yours? No, it is no my way. It is my is disaster. Oh no! All our clothes are light blue. here, here is the problem it is days new blue jeans words jeans are they oh they are my sorry okay thank you very much guys for your participation good job now let's go ahead and take a look at the pronunciation of some words right so we'd say great right great so hay algo chicos que siempre recomiendo también Yo sé que nosotros en El Salvador no somos muy así, ¿verdad? Pero we have to give like that intonation to the, to the you know, the words or the messages and sentences that we're saying, right? Agregarle ese como um, uh, extra, right? So that can sound more energetic, right? Um, and here we have our clothes are dry, right? So where is my new blouse, right? Blouse, Luego la pregunta, sí, las preguntas tienden a veces a confundir, especialmente cuando están así, pero the question goes, What color is it? Right? What color is it? What color is it? Si ustedes se fijan aquí, es una, es una WH question de verbo to be que lleva una WH phrase al principio, ¿verdad? What color is it? Oh, it's white. White. Solo me acuerdo de breaking Bad. The Mr. White. So white. Then here's a light blue blouse, right? Light blue blouse. Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster, right? All our clothes are light blue. Here's the problem, right? It's these new blue jeans. Pregunta, la pregunta que está ahí, whose jeans are they? Whose? Teacher, is it whose? De, ¿De qué se trata? Porque who es para, para personas, pero whose, whose es para preguntar por posesión. Quiere decir que yo estoy preguntando de quién es, ¿right? ¿De quién es esto? Whose jeans are they? Ah, oh, they're mine, sorry, right? Entonces, no sé si está claro el vocabulario de la conversación, chicos, o si hay alguna pregunta. No questions so far. ¿Qué hora es? Yo acabo de ver y no Ok, dentro de unos seis minutos comenzamos ya con las preguntas. Vaya. ¿Qué más? En 4.4, ya después de que vimos la conversación, porque si ustedes se fijan aquí, chicos, ayer yo comencé a explicar un poquito acerca de los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? Es más, quisiera como resaltar un poquito qué era lo que estábamos viendo ayer. Ok. For <clears throat> ejemplo, aquí. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Hmm. Where is my new blouse? Okay. Is it yours? No. It's not mine. Wait. It is mine, right? Or it's mine, right? Um. ¿Qué más? Whose jeans are they? They're mine. Vaya, acá. Vaya, chicos. Vamos a utilizar esta conversación y vamos a ir partiendo desde acá. Now, what happens here? Cuando yo tengo las primeras oraciones, our clothes are dry, my new blouse. ¿Qué, es el, qué, qué son los elementos que yo tengo en la primera oración de los que vimos ayer? Ayer vimos three different categories. Ayer vimos subject pronouns. Possessive adjectives y possessive pronouns. Las primeras dos oraciones, ¿de, qué, de cuáles son de las que estamos hablando ahí? Possessive pronouns. possessive pronouns. Possessive pronouns. Ajá, estos dos son possessive pronouns. ¿Por qué? Vamos a ver, o hay alguien que diga, no, teacher, no es eso. ¿Por qué serían possessive pronouns? Si, usted, si me dice sí, si, son possessive pronouns, Why? qué? le dice a usted que son possessive pronouns? ¿Alguien? Ayer. Ayer mencionaba que era como de expresar eh, una parte de posesión. Muy bien, ok, estamos hablando de possession, ajá, entonces si ustedes me dicen, los de, si los demás me dicen, teacher, es possessive pronoun, ¿qué decíamos que hacía un pronoun? Reemplaz reemplazar a un, un nombre. Exactly, exactly, eso es lo que hace un pronoun, it replaces the noun, muy bien, ok, entonces las primeras dos oraciones son possessive adjectives o possessive pronouns, What do you think, guys? Estaremos reemplazando el nombre ahí. Yo solo veo caritas que dicen así, cabecitas. No, okay, that is correct. Es correcto. No estamos reemplazando el nombre. Entonces son. No. No, porque no estamos pronoun, no estamos reemplazando al nombre. Estamos expresando possession. Ah, Muy bien, adjective. correcto. ¿Y por qué son adjectives, teacher? ¿Cómo puedo saber yo así? Identificar, ver la oración y decir, ah, ese es un possessive adjective. Decíamos que los possessive adjectives, ¿verdad? Nunca van solos. Que siempre a la par van a llevar un qué. Pronombre. Un noun. ¿Ok? Porque por eso son adjetivos, porque ellos van acompañando al nombre, ellos van diciendo algo del nombre. Y en este caso, los possessive adjectives, ¿qué están diciendo del nombre? Que le pertenecen a alguien. Por ejemplo, yo digo, our clothes, nuestras ropas, right? o nuestra ropa. Mi nueva blusa. Entonces, lo que está expresando en sí el adjetivo es posesión, que es mío y, o que es nuestro. Entonces, dicho yo para identificarlo rápido, ¿qué debo hacer? Debo identificar si está next to a noun. Si está a la par del nombre, ah, entonces el possessive adjective nunca va solo, va a la par del nombre. Por lo tanto, estos son possessive adjectives, porque va el, el, la posesión y en este caso, no, perdón, el pos, el, el, sí, a quién le, 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 le pertenece y la posesión, ¿verdad? Que es también el apostrofí es, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, que es una apostrofí es. Cuando yo digo, por ejemplo, Marcela's computer. Marcella's computer. O sea, la computadora de Marcela. Right. Ya más adelante también vamos a ver que hablamos de possessives. Vaya. Ahora acá abajo, chicos, ¿cómo se llaman estos que ustedes ven acá? Por cierto que este es Mike. Possessive. My muy bien, possessive pronouns. Exactly. Vaya. Ahora vamos a la pregunta, ¿ok? Cuando dice, is it yours, a qué se refiere, chicos? De cuál, es? porque como, si, como ese es un possessive pronoun, el qué está reemplazando, ¿a qué noun está reemplazando ese yours? Yo, yo. No, porque la pregunta es tuyo. ¿El qué? <laughs> La blusa. Ah, La blusa. Muy bien, exactly, right? Here's a light blue blouse. Y le pregunta, ¿is it yours? Porque para qué voy a venir yo le voy a preguntar, ¿is, is the light blue blouse yours? No, ¿verdad? No. Ok, mejor pregunto, ¿is it yours? Es tuya, right? Entonces, Este yours está reemplazando a light blue blouse. Ok. Este de acá. Este it. Is it yours? Right. Luego la siguiente le dice, no, it's not mine. ¿El qué? A light blue blouse. Exactly. Again. The light blue blouse. Right? Well, wait. It is mine. Es mía el qué. nuevamente the light blue blouse right entonces si ustedes se fijan para eso es que nos sirven los so, los possessive pronouns son como los subject pronouns que es, me ayudan para no sonar repetitivo se puede imaginar ahí is the light blue blouse yours no the light blue blouse is not mine no verdad para qué si de un solo lo reemplazo ahora bien este mine ¿Verdad? ¿De, ¿De qué estamos hablando aquí? Dice their mine. ¿El qué? De la blusa. No, acá abajo. Oh, ah, okay. muy bien. Talking, ok, we're talking about the jeans, right? The pair of jeans, right? No les. Ah, they're mine. Son míos. Right? Entonces, chicos, esa es la diferencia, recordemos. Pero igual, ¿verdad? Nuevamente les digo, I totally understand you, I totally get you. Um, al principio cuesta, <laughs> al principio cuesta, fíjense que le voy a contar un secreto. Bueno, no le voy a contar a nadie, nada. No, I remember, uh, uno de los dos temas, por ejemplo, que a mí me costaban cuando yo estaba estudiando, right? Porque yo, yo estudié, pues... Bueno, me hubiese encantado estudiar inglés de adolescente o, o antes, ¿verdad? Entrar a la universidad, pero no, no tuve la oportunidad. Sin embargo, pues cuando ya entré a la universidad decidí estudiar eso. Pero yo recuerdo que I was struggling, I always had issues with all of these things. Siempre confundía los possessive adjectives con los possessive pronouns, el, el, los eh, subject pronouns, los object pronouns. O sea, para mí eran como. I don't understand right no los entiendo sin embargo si nosotros practicamos ya van a ver que se van a hacer ustedes se van a acostumbrar a utilizarlos y van a entenderlos mejor el segundo tema que me costaba muchísimo chicos y que hoy para mí es uno de los temas que me encanta explicar porque siento que a veces nosotros no bueno yo en mi caso verdad uno lo complica es present simple of the rest of the verbs Qué es lo que ya más o menos viene en el, en el módulo 2, que es el presente simple, donde vemos do, don't, eh, vemos eh, doesn't, ¿verdad? vemos does, etc. Entonces, it's okay. No se sientan mal si me dice, teacher, es que no todavía no entiendo. Don't worry, it's okay. Por eso ya les compartí ahí unos links para que ustedes puedan eh, seguir practicando. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta todavía. Voy a borrar los dibujitos aquí pero igual siempre seguimos con el tema don't worry bye entonces esto es lo que vimos ayer bueno parte de lo que empezamos a ver ayer verdad si ustedes se fijan acá verdad eh, los possessive adjectives miren la posición que lleva ya vieron en la lista vamos a agarrar acá esto en la lista están posicionados miren antes del nombre ve my socks, your socks, his socks, her socks, our socks, their socks. Right? Siempre van next to the noun. Y aquí los pronouns, ¿qué van? ¿Ya se fijaron con quién van? Van solos, right? ¿Por qué? Porque son pronombres. Y estos no van solos, van con el noun porque son adjectives, ¿verdad? These socks are mine, these socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. Right? También no olvidemos, chicos, que se escriben algunos de forma diferente. Por ejemplo, aquí mine. Y aquí es mine. Right? Aquí falta una S. Este lleva una S. Este es igual. Este lleva una S. Este lleva una S. Ese lleva una S, así que no nos vayamos a confundir, ¿de acuerdo? Luego tenemos este que está acá. Teacher, ¿cómo se llama ese tema? No se los puse en, las, en, las, en la lista porque no quise confundir, ¿verdad? Primero, mejor hagamos los que están ahí. Este tema se llama. Ay, possessive. Es. Así se dice en español. Darn. Es que esta es la es la, la computadora de mi esposo tiene la mía. Entonces ah, esa se cambia solita el idioma. Entonces I prefer mine. Prefiero la mía. Pero anyways. Vale, tenemos aquí S. Teacher, ¿qué es Possessive S? Es cada vez que yo utilizo verdad. El apóstrofi es a apostrofi. es ese palito que ven ahí, ¿verdad? Apóstrofi. Cuando yo utilizo el apostrofe es para expresar posesión. Entonces, si ustedes se fijan ahí la oración es Pat's blouse. Right? La blusa de Pat, right? I can say Marcela's, Marcela's Birthday, el cumpleaños de Marcela o oh, la fiesta de cumpleaños de Marcela. Marcela's birthday party. Entonces, teacher, ¿qué significa eso? Que cuando yo utilizo el apostrofie es primero va el poseedor apostrofí es y luego la posesión. Así es como va apostrofie es primero el poseedor después la posesión, right? Eh, ah, that's my mother's blouse. Ah. That's my sister's backpack, right? Entonces podemos también utilizarlo de, de esa forma, no hay problema. Okay? ¿Preguntas hace el momento, chicos? No? Vaya. Cuando uno dice, ahí eh, eh, le voy a enseñar una frase: se dice, so far, so far, so good ahí se las puse en el chat so far so good significa todo bien hasta el momento verdad si yo digo so far so good todo bien teacher hasta el momento verdad bueno y la última parte pues acá que siempre es hablando de possession right cuando yo quiero preguntar verdad cuando yo quiero preguntar de quién es utilizo whose voy a utilizar whose y el objeto o la posesión. Whose blouse is this? Si es singular, is this. Si es plural, are these. De acuerdo. No olvidemos eso because that's very, very important. Ok. And quizás le voy a tomar captura de esto para que lo tengamos por ahí. Permítanme. Ahí está. Give me a sec. Se me perdieron las camaritas. Ahí está. Bueno, ya se los mando yo. Solo voy a. Me lo voy a, me lo voy a dejar aquí en mi, en mi chat personal. Y luego se los pongo ahí en el. En el chat de WhatsApp. Solo que yo no abro WhatsApp primero porque estoy con ustedes. No me gusta ver. Teléfono mientras estoy dando clase y segundo porque también le, le utiliza mucha memoria de la de la compu mucho espacio entonces hace más lenta las cosas a veces bueno, ya luego se los mando ya me lo mandé yo aquí bye entonces let's continue ahorita sí voy a hacer una pausa chicos porque esto lo vimos ya ayer y me interesa mucho contestar las preguntas okay entonces ayer Mary nos quedamos con una duda suya me puede decir por favor cuál era el número era la parte B del examen final. Ah, sí, sí, vea. Bueno, bueno. Parte B del examen final. Ahorita voy y también alguien me escribió por acá. Eh, vamos a... Ah, oh, bueno, está cargando todavía. Vamos a contestar también esa pregunta. Veo aquí unos audios lo siento, no, lo he, no he podido escuchar audios es que como les contaba <laughs> yo trabajo entonces prácticamente esta clase pues la doy en, en mi hora de almuerzo entonces todavía no salgo yo salgo del trabajo tipo pasada a las 11 de la noche entonces that's the reason why por eso a veces me cuesta contestarle ya cuando he entrado Aquí le voy a mandar. Aquí les voy a mandar esta captura. Ahí está. Y vamos con el examen. verdad. Ahí está cargando todavía. Ahí les mandé en el, en el, en el chat la, la imagen. Y vamos con la sección B. Ok. Bye, Mary Dice: read the answers. Then. Write the questions, Okay, Aquí nos dan la respuesta, nosotros vamos a formular las preguntas, ¿verdad? Eh, dice instructions, to be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answers, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. ¿Verdad? Ahí le dice de un solo, no olvide el question mark, ¿verdad? Si no lleva question mark, se la va a tomar como como mala. Give me a sec. Bye. Ahí estamos. Bye, bye. tenemos la primera pregunta. Hey, ya vieron qué genial. Estamos con present simple acá. Lo primero, chicos, cuando yo voy a hacer un ejercicio, mmm, ¿qué estructura me van a calificar? Solo por ver las oraciones, yo veo que en todos lados el verbo de todas las oraciones es el verbo to be. Muy bien. Ok. Vaya. Eh, luego comenzamos. La respuesta es no, they're not from England. They're from Australia. No, they're not from England. They're from Australia. Si me están diciendo no son de Inglaterra, son de Australia, Australia, ¿cuál es la pregunta que me están haciendo? Me dicen no, they're not from England. Entonces la pregunta original fue. Uh, are you, the are okay. you from the Ahí estamos bien con dos puntos. Primero que es el verbo to be para la pregunta. Muy bien. Are, ¿Ok? Y el país, England. Pero quiénes? Serán you, they, he, she. Ah, muy bien. muy bien. Exactly. Are they from England? Oops. Ah. Nice. <laughs> Are they from England? Right? Are they from England? No, right? They're not from England. They're from Australia. Okay. Very good. What about the next one? They said, we're from New York. We're from New York. ¿Cuál pregunta creen ustedes que le hicieron a la persona? Perdón, que le, sí, que le hicieron a las personas. Ajá. Si yo les digo, I'm from San Salvador, ¿qué pregunta me tendrían que haber hecho para que yo les dé esa respuesta? Where are you from? Where from? Um, muy bien. Where are you from? Correct, right? Where are you from? Muy bien. Luego la pregunta es: I think she's 22. We're talking about age. Estamos hablando de edad, right? I think she's 22, right? ¿Cuál creen que es la pregunta que hicieron para que esa persona respondiera? Creo que tiene 22. I think she's 22. How old? What is she? Muy bien, correct, right? How old is she? Ella, porque la respuesta es acerca de ella. I think she's 22. Right? I think she's 22. What about the next one? No. My first language isn't Spanish. It's Portuguese. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta que hacíamos para preguntar por la lengua materna? Is your first language? Your? Muy bien. Is yes. your first language Spanish. el qué? Spanish. Spanish. Muy bien. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué Spanish, teacher? Porque la respuesta es no. My first language is en Spanish. O sea, que me la preguntaron y yo digo, "No, no, no es español, es portugués", ¿verdad? So, is your first language Spanish? No. My first language is in Spanish. It's Portuguese, right? Then the next question. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo, right? So, what was the question they made? Are you from Japanese? Okay. Are you Japanese? Ah, está exacto. Porque están preguntando directamente por la nacionalidad. Are you Japanese? Le dice, yes, I'm, Jap I'm Japanese, I'm from Tokyo. Si me hubieran preguntado, Are you from Japan? Entonces ahí habría dicho, Yes, I am from Japan, ¿verdad? Pero no, they are asking directly about the um, nationality, right? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Bueno, vamos a enviarlas a ver si nos las tomo buenas y ahí está, ¿verdad? Entonces, Mary, no sé si contestó su pregunta. Sí, muchas gracias, Teacher. Vaya, ya sabe. Vaya, luego tenemos la siguiente pregunta que me enviaron aquí al chat. Aunque... Teacher, yo tengo una pregunta. Era... Vaya, no, no hay sé. problema, solo que no, si no, gustan no, pueden ponerla aquí en el chat para que nos vayamos en orden. Pero Ajá. no sé si es de lo mismo, es de lo mismo, que está en pantalla. Es... No, es acerca de los links que mando a WhatsApp. Ajá. Ah, pero de, eso, de los links, miren, eso sí, no puedo contestar preguntas aquí porque se supone Ay, que mira, no, sí. Ajá, que no puedo, Ajá, digamos, como incluir algo que no esté aquí en la plataforma. Sí, pero sí, como... No le escribí por la tarde porque tengo dudas con el 4.11. Sí, se andaba buscando. Aquí está, aquí está, ya lo encontré. Thank you, thank you. Sí, pero eh, con, lo del, um, con lo de los links, no hay problema, me pueden escribir ahí a WhatsApp. Ahí les contesto. Quiero ver, permítanme. Está cargando. Vaya, it's 4.11. Y es... Ah, ya vi cuál Bye. Permítanme. Y, bueno, aparte de... Anita, usted me dijo que tenía preguntas de los links, ¿verdad? Usted fue, ¿no? No, Ah, ok. Aparte de. Ah, ok. Entonces, aparte de la pregunta de Darling, que se la voy a contestar yo luego, eh, alguien más que tenga preguntas, me las puede ir apuntando ahí en el, en el, en el, en el chat, ¿verdad? Si nos alcanza el tiempo, con gusto. Vaya, 4.11. Espérame, que esta cosita se está un su, un, un ratito pensando. Y eso que la compu es mero rápida, le diré, pero media vez uno está utilizando una plataforma. Como Zoom, por ejemplo, ya tarda un poquito más en, en cargar. Vaya, aquí está. Gaby dice. ¿Cuál link? Perdón, Gaby. Los de WhatsApp. Ah, es, entonces depende de dónde los esté viendo, porque si no la deja ver es porque tiene alguna restricción, ya sea usted en su teléfono o en la computadora donde usted intentó ingresar, porque a mí lo que me pasaba era que cuando habían personas que, eh, que trabajan con Insafor, pero con personas que están eh, en otro programa, las empresas le bloqueaban los sitios y no los dejaban pasar. Muy bien, muy probablemente tiene que ver ah, con eso, yeah. Ajá, porque yo todos los probé, me aseguré que todos sirvieran, siempre los pruebo todos antes de enviarlos, y sí están habilitados todos. Ajá. Ah, pues sí, que saben mi compro. Gracias. Sí. Vaya, ya saben, muy probablemente ahí pasó eso. Vaya, aquí estamos entonces y es en este, en el primero, ¿verdad? En el primero y en el segundo tenía. Primero y en el segundo, vaya, vamos. Perfecto. Give me a second here. Solo voy a duplicar acá. Ups, queda en blanco, bueno. <laughs> Vaya, vamos acá. Dice, um, siga el ejemplo, verdad? Eh, ¿A qué el ejemplo? Instructions: Look at the pictures and input or enter the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation, right? O sea, un significado más positivo u otro negativo. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. High heels too. Okay. Or I'm wearing high heels too, right? O sea, quiere decir que podemos usar contracciones y no. Podemos usar las full forms. So, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing heels or I'm wearing high heels too. Acá, number one, ¿verdad? Acá ya les dieron la respuesta, right? Entonces, en ese caso, You can go ahead and use the same answer that you have there, right? So, my name, acá está. Ay, perdón, el ejemplo estoy viendo yo. Wait. ¿Por qué no me lo tomo? Espérame, Cosas que pasan detrás del bambalinas, como dicen. Ahí está. Bye. Entonces, acá ya tenemos la respuesta, ¿verdad? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. So I'm. Um, aquí puede usar una apostrofe M. Wearing high heels too, right? Aquí adentro puede utilizarla así con contracción o puede ponerla completa. Por ejemplo, así. I'm wearing an. I am wearing high heels too. Ni punto, ni espacio, ni nada, porque estamos llenando los blanks, solo llenando los blanks, ¿verdad? Luego acá, it's raining, you see, it's raining, está lloviendo, it's raining, but I what? Dice a raincoat, un abrigo de para la lluvia. Entonces, lo lleva o no lo lleva? Uh -huh. No. Ah, no muy bien, llevo. correcto. No Entonces voy a escribir la oración negativa. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Raincoat. Ajá. Aquí puede ser así o también apostrofía m y también se la tomaría buena, ¿verdad? And I'm not wearing a raincoat. De acuerdo. Por eso es que aquí le explica primero. Mira. Dicen, algunas oraciones deben ser negativas y otras afirmativas, dependiendo de la foto, ¿verdad? Entonces, si le damos clic acá en enviar, ahí está, las toma como correctas. O sea que aquí había una positiva y una negativa, ¿de acuerdo? Uh -huh. No sé si tienen más preguntas con este mismo ejercicio, chicos, o pudieron resolverlo. Yo, yo trato de no hacerlo todo para, para dejarles ahí el reto, el challenge a los demás, ¿verdad? Dígame, Gustavo. Solo la, la última, no he podido resolverla. Ah, vale. La última t-shirt, igual. <laughs> Excelente. ¿Es el número cuatro que está acá? Bye. ok, muy bien. Entonces, en este caso, estamos describiendo, miren, aquí está la fotito, ¿ven? Estamos describiendo la ella. It's. Cold today, but katie isn't wearing a, a coat. Okay. Luego dice lo que viste y lo que no viste. Menciona sweatshirt, gloves and hat. Menciona boots y menciona sneakers. ¿Qué creen ustedes que ella lleva? Look, there's snow. Y miren los zapatos que llevan. Are they boots or sneakers? Sneakers. Muy bien. Entonces Snickers. she Is wearing. Ay, she is wearing sneakers. Por lo tanto, ¿qué iría aquí en las botas? Isn't waiting. Muy bien. Puede decir isn't, ¿verdad? O puede decir, vamos a dejarlas así completas por cualquier cosa. Puede decir is not wearing. She's not wearing, or she isn't wearing, or she's not wearing. Las tres opciones están bien. ¿verdad? Le doy clic aquí enviar y me las toma como correctas, ¿verdad? Todo depende de qué es lo que está diciendo y qué es lo que no está diciendo. Ahí van a ser positivas o negativas las oraciones, ¿verdad? Dígame, Anita. Eh, en la segunda donde están los niños eh, en el parque, en la negativa es la que eh, estoy teniendo como que dificultad también. Vaya, dice. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts, right? It's very sunny, but they, muy bien. En este caso, chicos, si yo voy a usar el verbo to be para they, ¿cuál es la forma que voy a usar de verbo to be? Are not wearing. Muy bien, es are, ¿verdad? They are not wearing sunglasses a pesar de que está bien bien caluroso no o oh, soleado no están usando lentes verdad el sol so they are not wearing sunglasses right vamos a ver si la toma como correcta le damos aquí a enviar y voilà right they are not wearing sunglasses uh -huh. muy bien alguien Gracias. más you're welcome bye bien entonces, no se preocupen que aquí tengo ya la presentación lista, de hecho, para el día de mañana, porque mañana ya, ya vamos a entrar de lleno a lo que es present continuous, right? Eh, es bueno que lo vayamos viendo, porque si se fijan, después de esto, este, bueno, este ejercicio, I'm going to skip it. Ese siempre les va a aparecer aquí en la plataforma, pero no quiero terminar con eso porque ya se me acabó el tiempo. Pero, Mañana vamos a llegar a la parte de present continuous y aquí está miren mañana vamos ya para la parte de present continuous y vamos a ver bien bien eso para que lo, te, lo tengamos muchísimo más claro de acuerdo así que voy a empezar a pasar la asistencia chicos porque la, a las nueve tengo que desocupar este este salón <laughs> vaya vamos Ana Beatriz Salamanca Rodríguez Beatriz Alamanca. present teacher Thank you, Andrea Verónica Maltés de Nerio. Present Thank you, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Eh, no está. Oh, yeah. Cristian David Castro Rivera. No. Eh, Damaris Elizabeth Urquía Artiga. Darling Gabriela Segovia Abrego. Yeah. Present teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. I'm here, teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present teacher. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present teacher. Thank you, Gustavo, no perdón, Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Present teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you. María Elena Martínez Escalante. Present teacher. Thank you. María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lizette Crespino Orellano. Eh, Sara Cristina Moreno Quijada. Present. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present. Thank you. Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present, teacher. Bye, chicos. Thank you so much. Quiero ver. Present, teacher. Norma. No... Norma. Ya, yeah. sí, ya la tengo aquí, Norma. Thank you. Bye. Entonces, ¿qué es lo que debemos ya ir finalizando, chicos? Eh, con respecto, pues, a lo de la plataforma, tengo un par de minutos todavía. Creo. Con respecto a lo de la plataforma, entre el día de hoy y mañana debemos finalizar la sección 4, section 4. Ok, why, because section 4 es la que ya nos va a habilitar, ¿verdad? Eh, por decirlo así, eh, los temas para explicar, para mí, para ustedes, no, porque ustedes tienen la plataforma disponible. 24-7, pero vamos a habilitar ya el, los temas para la siguiente semana, ¿verdad? Y la siguiente semana va a ser ya la última semana de trabajo, ¿verdad? La siguiente semana estaríamos trabajando lo que es la sección 5 y, la, y, y el examen final. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Algunos de, de sus compañeros ya pues ya llegaron casi que al final. No olvidemos ir revisando siempre nuestro... Um, nuestro progreso, ¿verdad? Usted se mete acá, ¿verdad? Y le da clic acá en progreso. La teacher, como nunca hace nada, <laughs> no le va a aparecer nada. Así de que ahí va la teacher súper, hiper, mega mal. Pero yo sé que ustedes ya van sobrepasando su 80%, ¿verdad? Y que esos son los que yo hago con ustedes, ¿verdad? Son las, los ejercicios que resuelvo con ustedes. Ups. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya son las nueve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos acá y vamos a venir a revisar nuestro, eh, nuestro... Um, progreso, ¿verdad? Para que sepamos bien a dónde vamos. Chicos, pues hasta aquí llego hoy, ¿verdad? Pero los espero siempre el día de mañana. Cualquier consulta, cualquier duda, pues usted me escribe, no se preocupe si no le contesto en el momento, pues yo aquí vengo a la clase y explico, ¿verdad? Y si yo tengo el chancecito, pues lo hago en el momento, ¿verdad? Así que thank you very much for joining guys and have a good, good night. night. You. Let's meet tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Take care.